Hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal estamos? Buenas noches, Ceci. Bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal estamos, Claudia? Bienvenido. Gracias a Dios, bien decimos. Eso, lo importante. ¿Qué tal ese fin de semana? Tranquilo. Sí, tranquilo, gracias a Dios. Ah, está bien, entonces. Vamos a ver. A darle un par de minutitos a los compañeros para que se vayan incorporando. Veo bien poquitos conectados. Vamos a mandar el aviso. Un minutito y vamos a empezar, ¿ok?
Bien, empecemos y que se vayan incorporando los compañeros. Buenas noches, Griselda. Buenas noches, Brian. Bienvenidos. Vamos a empezar. Ok. Bien, sesión número 9, ¿verdad? Iniciando una tercera semana. Estamos a la mitad del módulo, así que porfa, les pido que se pongan al día en la plataforma. Entre más pronto le termine mejor y quede más tranquila. Hoy vamos a ver validación de datos, tipos de validación de datos, aplicar validaciones y eliminar validaciones de datos. ¿Cuál es el objetivo? Que al finalizar la sesión seamos capaces de aplicar las restricciones para el ingreso de datos utilizando la herramienta de validación de datos mediante el procedimiento correspondiente. La validación de datos se utiliza para restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda. Ayudará a evitar la introducción de datos incorrectos en la hoja de cálculo, de manera que podamos mantener la integridad de la información en nuestra base de datos. Los tipos de validación que tenemos disponibles son número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud de texto y personalizados. ¿Cómo se aplican las validaciones? Se fue pasando. Espérame que mi máquina está un poco lenta. ¿Cómo aplicar validaciones? Primero, debes seleccionar la celda donde se aplicará la validación. Ojo, no necesariamente debe estar llena el rango de datos con el que usted va a trabajar. Simplemente debe tenerlo seleccionado. Luego, clic en validación de datos que está en el grupo Herramientas de Datos. Y hacemos la configuración de la validación de acuerdo a lo que estemos requiriendo. Estos son los primeros pasos. Mire, ficha datos, validación. Ahí no dice, pero el signo, el comando es el que ustedes acaban de ver por ahí. Entonces, abra el archivo y vamos a practicar. Se me ha puesto la máquina, perdón. Hoy está que no quiere. Documentos, el corporativo. Práctica sesión 9, por favor. Buenas noches, Verónica, bienvenido. Okay. Ese es el archivo. Un poco lenta de verdad. Bien, vamos a ver la primera validación en el ejemplo. Dice validaciones a realizar.
La primera validación es que las utilizar lista de validación para la columna de módulos. La primera es la de las notas, pero vamos a crear esta primero. Seleccione, por favor, de la celda de 4 a la de 8. De la de 4 a la de 8. Luego, ficha datos. Validación de datos. Y nos carga este cuadro. Ya lo hemos visto en más de alguna ocasión, pero vamos a trabajar con él. Ya lo tiene. Vamos a darle clic acá donde dice permitir. Le vamos a marcar que lo que queremos es una lista. Ahora, el origen, vamos a venir y marcar las celdas de la A11 a la A13. Ese es el primer paso. Ahora, el siguiente paso es el mensaje de entrada. Dele clic ahí. Y luego nosotros podemos agregar un título, una, digamos, indicación para el usuario, o lo podemos omitir. Entonces, yo le puedo poner, por ejemplo, acá. Seleccione un módulo de la lista. Ya tenemos este mensaje. Disculpe, licenciada, ¿de dónde lo sacó? ¿Dónde saqué el qué? Es que acepto de conectar, no tenía problemas para conectarme. La ventanita que tiene ahorita abierta. La validación de datos, ficha datos, validación de datos. Ahí es el botoncito que tiene un cheque verde y un círculo rojo. ¿Sí? No, licenciada, no me aparece. Pero es que le va a aparecer primero esta pantalla. ¿Sí? Ya estoy ahorita en la ficha de datos. Este Busco. botón, ve, ve ahí en pantalla donde está el mouse y ese es el que tiene que buscar. Ah, ya. Bien. Entonces acá ponga esta configuración. Después, ¿ya puso esto? Sí, estoy poniendo lo de las celdas que tiene usted abajo. Okay. Debe ir a seleccionar las celdas, no lo escribe usted. Se ubica en el cuadro y marca de la A11 a la A13. ¿Listo?
Silenciada. Ok, entonces ahora en mensaje de Estrada escribe esto. Estamos en el mismo cuadro todavía. Ya, licenciada. Va. Ahora en el mensaje de error tenemos tres estilos diferentes. Alto, advertencia, información. Observe cada uno de los iconos cambia según el estilo que ha seleccionado. Pero ojo, en advertencia e información, aunque usted escriba el dato erróneo y le dice continuar, le va a dejar escribir el dato errado. Por eso es que yo le recomiendo que le ponga alto para que detenga la acción y a menos que deje la celda vacía o ponga un dato correcto, le permita a usted continuar. Eso con el propósito de salvaguardar la información, que sea correcto lo que estamos agregando. Acá el título es el nombre que aparece en esta parte de la ventana que nos va a mandar de mensaje de error. Entonces le podemos poner módulo incorrecto. Entonces le podemos poner acá el módulo especificado. No se encuentra en la lista. No se encuentra en la lista validada. Punto. Escriba ese mensaje, por favor. Ya lo tiene. Demos aceptar. Bien. Bien, entonces cuando usted le dé aceptar, mire, en cada celda que usted se ubique, aparece el mensaje. Este cuadro, por favor, no lo mueva de lugar. Ahí donde está, ahí deje. Si usted lo mueve, a partir de ese momento hacia donde lo llevó, ahí se va a quedar. Entonces, mejor así. Entonces, vea acá, tengo el listado y puedo seleccionar el módulo que necesite. Y si yo lo escribo incorrecto, mire, módulo incorrecto. El módulo especificado no se encuentra en la lista validada. O le puede poner en la lista autorizada o como usted quiera ponerle el mensaje. Ok, pruébelo. Lo ideal es que pruebe si hay un dato errado. Ok. Para que vea el mensaje de error que le da. No me sale el mensaje de error. Cuando escribe algo incorrecto, no le sale. Sí, correcto, no me sale. Igual en las últimas dos celdas, que son la D7 y la D8, ya no me aparece. Pero marcó todas estas celdas antes de empezar a trabajar. No. Ah, pues ahí está el detalle. Lo que puede hacer es esto, mire, de la D4, dele acá,
Pruebe si le funciona copiar formato y cópiela, o copiar y pegar, copie la celda de arriba. Y si no, pues entonces lo tiene que hacer. Seleccionar todo, validación de datos y volverlo a hacer. Cualquiera de las opciones. Lo tienen. Sí. Okay, a los demás les ha funcionado. Perfecto. Solo una consulta, Lee. Dígame. En este caso, cuando se esté digitando sobre la celda, ¿no puede afectar el hecho de que tenga alguna tilde o escriba minúscula o mayúscula? Mayúsculas o minúsculas, no. Las tildes sí. Okay. Si ponemos, por ejemplo, que en la lista de validación diga canción y cuando yo lo escriba no le ponga tilde, me va a dar el mensaje de error. Porque eso sí lo toma en cuenta. Ya mayúsculas y minúsculas, no. No hay mayor problema ahí. Bueno, gracias. Bueno, bien, ahora las notas 1 y 2 deben ser entre 2 y 10. Entonces, mire, vamos a seleccionar de la E4 a la F8. Si vemos, podemos seleccionar diferentes rangos de celdas. Vamos a validación. Ahora, en permitir las notas, pueden ser número entero o decimal. ¿Cuál de esos dos debo utilizar? Bueno, entero. ¿Sería decimal? ¿Por qué? Porque las notas no son nunca redondas, puede ser 5.7 y así. Exacto. Entonces yo le marco decimal porque puede ser el 9.9, 2.5, cualquier valor. Ahora, permitir decimal. Acá entre el valor mínimo dice que es 2 y el valor máximo dice 10. Okay. Ahora, mensaje de entrada. Acá, si usted quiere, puede escribir el mensaje o lo podemos omitir. No hay ningún problema. El mensaje de error, este sí siempre lo recomiendo porque es lo que nosotros le advertimos al usuario. Entonces, en el título, nota inadecuada, inadecuada. Se le recuerda que la nota mínima es 2 y la máxima es 10. Por favor, hacer las correcciones necesarias. Punto. Escribe, ¿se alcanza a ver? Ok, haga esa modificación.
Lo tenemos. Sí. Muy bien. Entonces, si usted en la nota le pone uno, le manda el mensaje de error. Pero si ya le pone el 2, ya le deja pasar. Si le pone 100, porque digamos se equivocó y marcó un 0 de más, igual le dice que no. Entonces vengo yo y pongo el 10, ya me deja. Y de igual manera me deja si yo pongo decimales. Okay. Pongamos otras notas. Ok. Ahora vamos a obtener el promedio. Igual. Promedio. De estas dos celdas y listo. ¿Lo tiene? Muy bien, Roberto. Ok. Ahora vamos a obtener el estado aprobado o reprobado. Entonces, vamos acá. Dice acá que está aprobado si la nota es mayor o igual de 8. Entonces, ponemos igual si este mayor o igual que 8, aprobado. No me detengo a explicarle la función porque ya tuvimos toda una clase y el tema de hoy es otro. Entonces, solamente lo hago y lo explico si... Sencillo, para que lo haga, ¿verdad? Aquí recordemos la evaluación y es que si el promedio es mayor o igual que 8, entonces está aprobado. Caso contrario, reprobado. Valor si verdadero, aprobado. Valor si falso, reprobado. ¿Ok? Y acá está. Un reprobado. Porque la nota quedó en 6.50. Le cargo así. Claro, si el resultado no le da, yo le puedo ayudar con mucho gusto a corregirlo. En eso sí puedo ayudarle. En todo me da reprobado, pero no sé si lo... Revisemos el símbolo este, mire, tal vez esté al contrario. Sí, está al contrario, Ah, perdón. pues es el otro. Hay que ponerse al día en la plataforma, ¿verdad? No solo es la semana 1, a estas alturas usted ya tiene que estar ahí llegando a la semana 3, sino es que la 4.
Sí, le dio los resultados. Bien, voy a imaginarme que sí les funciona a todos y está todo nítido y listo, porque nadie me ha dicho nada. Así que voy a asumir demencia. En la siguiente, marquemos de la I4 a la I8. Y vamos a la fecha correspondiente es el mes de noviembre, que quiere decir que yo no puedo poner ninguna fecha que no sea noviembre. ¿Ok? Puedo poner el 1 de noviembre, puedo poner el 30 de noviembre, pero no más. Y solamente del 2023. Así que marcamos de la I4 a la I8. Y vamos, validación de datos. Configuración. Ahora, en permitir, vamos a marcar la opción fecha. Fecha. Y los datos entre. Yo le puedo poner acá mayor que el 31 de octubre, pero no va a tener límite, me va a aceptar noviembre, diciembre y a cualquier otro. Entonces, por eso lo dejamos entre. La fecha inicial, la fecha la debe escribir en el formato que lo tenga en su computadora. O sea, en mi caso es 01. 11/2023, la inicial y la final. Ojo, si yo le pongo una fecha inexistente, por ejemplo, noviembre no llega hasta 31. Miren, la fecha introducida para fecha final no es válida. Entonces, corrijo la fecha. 30. Tiene que ser específicamente la pleca, licenciada. No puede ser una línea entre los. Pruebe guión, guión Ok. medio. Pruébelo con ese. Como les Ya. digo, depende el formato que lo tenga su computadora. Ya está. Ahora, mensaje de entrada. Nuevamente, usted le puede poner algún mensaje donde le diga qué datos debe ingresar o cómo los necesita. Como por ejemplo decirle, fechas correspondientes a noviembre. Okay. Yeah. Muy bien. Y en el mensaje de error, fecha no válida.
Las fechas a utilizar corresponden al mes de noviembre del año 2023. Muy bien, Ana, gracias. Los demás, ¿cómo vamos? Todo bien. Todo bien. Ok. Llevamos bien. Listo. Entonces, debemos aceptar. Entonces, dice acá fechas correspondientes a noviembre. Si yo pongo acá el 2 de noviembre, pero le puse de 2025, me da el error porque solo es permitido 2023. Si yo pongo 31 de octubre del 2023, me da error porque solo es noviembre. Ok. Lo tiene. Pruebe, ¿verdad? Pruebe los mensajes de error para ver si le funciona. Una consulta. Dígame. Digamos que la persona no sabe en qué formato es que debe de escribir la fecha, entonces, siempre se le aceptaría, aunque no tuviera, digamos, los guiones, o siempre daría error. Por ejemplo, que en lugar de ponérselo con las diagonales como lo puse yo, le pongan guiones. Sí. Pues usted le tiene que poner un mensaje y el formato de fecha es, espérame que lo escribí en mayúscula todo. El formato de fecha es poner numeral. No, día, mes, año. Y le puede poner un ejemplo. Entonces, así, cuando ve el mensaje, mire. Ok, muchas gracias. Listo. Ahí se No, resuelve la parte, aunque ya vamos a ver véngase. Véngase. otro Vamos a tipo de ver. opción. Gato. Bien. Ahora, espérenme que se me ha trabado la máquina. Hoy Dan, no ha para adentro. querido Vamos. trabajar esta máquina. Niña. Y al mediodía di Un bien la momento, clase. venga. Venga, venga. Ahí estamos. Ya se desbloqueó. Ahora vamos a trabajar en la parte, perdón, que ahí dice todavía teléfono, pero no es teléfono. Bórrele ahí donde dice teléfono y póngale NIT. Perdón. En la J4 póngale la palabra NIT.
Ya está. Listo. Okay. Acá tenemos que dice, para el número del NIT solo admite 16 dígitos, pero se debe ver de la siguiente forma. Cuatro números, guión, seis números, guión, tres números, guión, un número. Dice 16 dígitos. Entonces, mire, vamos a validación de datos. En la configuración le vamos a poner longitud de texto. Y en datos le vamos a poner igual a. La longitud dice acá 16. Entonces ahí solamente me va a permitir introducir los 16 números. Me van a faltar esos guiones que estamos viendo ahí. Pero ya con esos guiones ya no serían 16 dígitos, serían 17, 18 y 19. Pero mi límite es 16. Entonces, en el mensaje de entrada, usted le pone, introduzca el número sin guiones ni espacios. Listo, licenciada. Bien, ahora el mensaje de error le vamos a decir dato incorrecto. Solo introduzca el número de forma continua, así. Ya lo tiene. Sí, ya. Okay, dele Sí. aceptar. Y escribamos uno, por ejemplo. Si yo le pongo 06-14-01-08-90-1172. Me deja solo introduzca el número de forma continua. Muy probable tenga un número de más. Ok. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ah, pues son 14. La longitud es 14. Ok. Entonces arreglemos eso. Marquemos y en validación regresamos y le ponemos 14. ¿Ok?
A mí siempre me da error, fíjese. Quiero ver cuánto estoy poniendo. Hay que ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No debería dar. ¿Será que no acepta el cero como un dígito? Muy probable el que esté adelante, el de la izquierda. Tiene razón. Entonces vamos a corregir esa parte, pero ya no le vamos a modificar. Que ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ese sí lo deja. Bien, vamos a quitar esos decimales que tiene porque no. Entonces, exacto, el 0 a la izquierda no lo toma en cuenta, entonces dice que son 13, pero los NEET, si usted, bueno, si ya todos lo conocemos, ¿verdad? Empieza con 4 dígitos. Y esos son los códigos de los departamentos. Los de San Salvador son 0614. Y de ahí, si es de San Miguel, Santa Ana, etcétera, va cambiando ese primer número. Así que vamos a hacer las correcciones. ¿Ok? Entonces, vamos a marcar de la J4 a la J8. Y vamos a hacer el cambio acá en formato de número. ¿Ok? Le vamos a poner formato personalizado. Formato personalizado. Y acá, este modelo que tenemos aquí es el que lo vamos a duplicar. Pero, como mi... Bueno, todos los NEET empiezan con cero. Nosotros podemos poner el cero inicial, tres numerales, guión, seis numerales, guión, tres numerales, guión, uno. ¿Se alcanza a ver? Sí. Ok. Haga eso. Ok, entonces, cuando le dé a aceptar, ya puedo escribir yo el 0614. Ahí está, quiero ver. 2, 4. Y ahora, ¿por Siempre qué verdad. no lo agarra? Sigue sin querer agarrar el 0. Voy a probar de otra manera. Voy a poner acá numeral. Voy a cambiar, quiero ver. Sí, sigue sin tomarlo en consideración. Vamos a ver. Y si los pongo todos, 4, guión, 1, 2, 3, 4, 5, 6, guión, 1, 2, 3, guión, 1. A ver. Si ahora le pongo el 0. Si no, no quiere reconocer el cero al inicio, pero ya lo puso, mire. Nunca me había dado problemas con este número. Quiero ver cómo podemos hacer. Porque si observamos, sin el cero al inicio, sí funciona. Y
En teoría, si nosotros anteponemos el cero, puede funcionar. Como que puede. Voy a poner ahorita otro número, pero vamos a ver qué podemos hacer en ese caso. Mientras yo averiguo qué puedo hacer en este caso, muévase usted a la hoja práctica. Ahí hay una hoja que se llama práctica. Acá. Tenemos en la columna D, está vacía. Tenemos un total de 100 registros. Las existencias y el tipo de cliente también están vacíos. Si nos movemos hacia el lado derecho, vemos esta tabla que nos dice validaciones de datos, las marcas y cliente. Son una validación de tipo lista y las existencias una validación de número entero. Entonces, quiero que ponga las validaciones en estas columnas correspondientes, ¿sí? No le pido que lo llene todo, pero que pruebe por lo menos unas 5 líneas que no estén continuas para ver si funciona. Inténtelo hacer, por favor. Para marca de vehículo y tipo de cliente, validación de tipo lista y para la existencia, validación de tipo decimal, de tipo entero. Hágalo, porfa. Si me di a entender. Sí, licenciada. Ok, perfecto.
Viene tormento. Viene tormento. Bien, lo resolví de una forma, digamos, poco ortodoxa, pero ha funcionado. Como el cero no lo tomé en cuenta, a ver, pongamos atención un ratito y luego continúa. Si se fija, ahora ya me permite, ¿sí? Le puedo poner 0614. Y ya me deja. ¿Qué es lo que hice? Como el cero no lo toma en cuenta, en la validación de datos le puse longitud 13. Pero en la configuración del número se lo puse así. Le antepuse el cero. Mire. Acá. Ahí lo tiene. Así que ahí está la solución. ¿Cómo puso en el anterior, en el cuadro anterior de validación? En la validación lo que hicimos es que el rango permitido son 13 caracteres, la longitud. No 14, sino que 13. Como no permite, o sea, no toma en cuenta el cero porque está a la izquierda. Entonces, por eso es que le ponemos 13. Y licenciada, y en el caso que quizás no sea un número NIC, pero digamos que sea un número de DUI, y si no empieza por el número cero, es decir, que empiece con cualquier otro número, igual va a servir ese formato. Sí, porque por ejemplo, si yo le pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Si le pongo solo 13 números, bueno, lo que pasa es que como depende el número del DUI, ¿verdad? En este caso, o sea, en el caso del DUI, debe ponerle el formato que está asignado para el DUI, que son los primeros números, guión y un último número. Pero hasta el momento sé que la mayoría empiezan con cero. No sé si habrá alguno que no empiece con cero de los DUIs. Porque lo que pasa es que aquí, ese sería el detalle. Vaya, y por ejemplo, hay unos que empiezan con doble cero, cero, cero. Entonces, ahí es donde se empiezan a tener las diferentes consideraciones. Hay que ver el formato para definirlo uno que le ayude a todos. En Okay. el caso donde habría problema es
cuando yo le quiera poner ya un número más adelante que no sea el cero, ahí me va a dar problema. En este caso y en cualquiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le he restringido hasta 13, que lo voy a cambiar acá. ¿Sí? Para decirle que me lo tome en cuenta. Y si no, otra opción podría empezar ya a hacer uso de funciones condicionales. Mire, si lleva cero, que le ponga esto, si lleva otro, pero eso ya es hacerlo como un poco más trabajando con la programación. Ya es otra la historia. Entonces, lo que sí le puede restringir es el formato. Y si le puede decir, que aquí es lo mismo, que la longitud depende bastante de esto. Y si no, usted le puede poner mayor que para que allí le ponga a partir de algún número en específico. O sea, usted le dice que sea mayor que 12, por ejemplo. Y el do que verse. Son 9 dígitos. En los primeros, ¿verdad? Hoy no sé cómo estarán los más recientes. Entonces yo le puedo poner que el mínimo sea de 9 dígitos. Y si ya lleva otro número y todo, pues ya lo puede ir considerando. ¿Ok? Entonces si yo le pongo acá que el mínimo es 13. Aquí le puse 13 y ahí está, ya le puse el 14 y ya me dejó. Entonces, si le dije que el número, que la longitud sea mayor de 12, pero yo le puedo de 13, mayor de 12 para que me deje poner un número. Me falta uno. Ya. Entonces usted le puede poner eso. ¿Listo? Bien. Lo vamos a dejar hasta acá. Si tiene alguna No duda. entendí muy bien eso del cero. Lo bueno es que ella casi no se pone el nit sobre el doy. Vaya. Entonces ahí volvemos a Lo ver el veo en el video video, porque sí. ahorita. Sí, este tengo que ir con el otro grupo. Entonces, igual, volvemos a ver el video. Y si el día de mañana tenemos la duda, lo reforzamos y luego cambiamos al tema que corresponde. ¿Listo? Listo, está bien. Ok, pues pasen feliz noche y nos vemos Gracias, buenas mañana. noches. Bueno, Gracias, Lid. chao. Buenas noches. Buenas noches, finalista.